Las noticias en internet no paran. Noticias en Red, en su correo electrónico. A eso de la 1:30 de la tarde se presentan dos individuos, le propinan unos impactos con arma de fuego a una persona que estaba en el restaurante de la Bomba Terpera, la salida hacia Buga. La Policía Nacional, dentro de sus planes y con el aumento del personal de planta de la Sijín de Tuluá, pues tenemos unos planes específicos sobre las salidas y las entradas a la ciudad. Entonces se encuentran de frente con nuestra patrulla de la Sijín, los dos sicarios. La patrulla de la Sijín reacciona inmediatamente, se inicia un enfrentamiento, los sicarios disparan contra la Policía Nacional. La Policía Nacional responde y se produce la muerte de uno de los sicarios. Quedó herido inicialmente, pero se trasladó inmediatamente al hospital. En el hospital el primer sicario fallece. Y en el otro que intentaba huir también, pues en ese momento está herido. Está en el hospital, está en estado delicado, pues lo están atendiendo para ver pues si se le puede salvar la vida. Las dos armas que llevan los sujetos pues están también incautadas. Esa es la reacción que tiene la Policía Nacional ante este tipo de actuaciones. Y ese es el final de este tipo de delincuentes, la muerte. Coronel, parece que le hubieran puesto una cita a la víctima en este sitio. Sí, todo indica que de pronto a la persona como le llamamos nosotros, lo hicieron venir hasta acá para alguna cita, alguna situación. Un sitio pues un poco alejado ya del perímetro urbano de la ciudad, tratando de evadir los controles de la Policía Nacional y los planes que están haciendo en el sector céntrico, en el sector del casco urbano del municipio de Tuluá. Coronel, de acuerdo al modus operandi de los sicarios, ¿se puede pensar que hay gente de afuera que está trabajando aquí? Uno de los muchachos muertos es con cédula de Cartago. Estamos verificando, pero pues muy probable que residan aquí, porque uno de ellos pues andaba en pantaloneta y en una moto de una Krypton, que fue la que intentaron huir. Pero lo positivo aquí es la reacción de nuestra fuerza pública, nuestra Policía Nacional, y dejar en claro que las personas que se enfrenten a la institución y que se enfrenten y que cometan este tipo de delitos, pues tienen este tipo de final, ¿no? ¿Qué clase de arma utilizaron los sicarios? Revólver, juntos en revólver. Dice que la moto era prestada, o sea, apareció otra persona que al parecer era la propietaria. Sí, hace parte del proceso de la investigación, evidentemente había sido prestada. ¿Tiene algo que ver este homicidio con el registrado en el barrio Pueblo Bonito en las horas de la mañana? Estamos verificando a ver si tiene algún nexo que nos pueda decir o nos pueda llevar a lanzar algunas hipótesis con respecto pues, a la muerte esta mañana, que tenga algún nexo con la que acaba de ocurrir, ¿no? Las noticias en internet no paran. Noticias en Red, en su correo electrónico.